De dueños de food trucks o camiones de comida, muchos de ellos latinos, están en pie de guerra en Santa Ana, California. Y es que aseguran que un proyecto de ordenanza municipal que les impone mayores restricciones acabará con sus negocios. Claudia Mendoza amplía. Estas nos están afectando. Están contra el reloj unos 300 dueños de camiones de comida en Santa Ana. Y es que hoy es el voto final para que entren en vigor más de 12 medidas, las que aseguran limitarían su trabajo. El impacto es grande. De aquí dependemos nuestra familia. Jesús asegura que la ciudad no les avisó con tiempo de esta ordenanza, que prohíbe a los camiones de comida estacionarse a 500 pies de una escuela o centros públicos y no podrán permanecer en el mismo sitio por más de una hora. De no cumplir, pudieran recibir una ofensa menor. Pues es una medida que realmente nos afecta y que nos está llevando a desaparecer. Las medidas afectan también a los clientes. Me afectaría porque a veces anda uno a la carrera. Aunque muchos establecidos se alegran porque estas loncheras les quitan clientes. Porque a lo mejor piensan que aquí está muy lleno y allá les van a dar la comida rápida. En el concilio, algunos concejales creen que las medidas son excesivas. Sigamos comunicando con los loncheros para que sepamos qué son lo que les preocupa a ellos. Según la Asociación Nacional de Restaurantes, en un estudio encontraron que en el 2012 esta industria generó 700 millones de dólares y pronostican que para el 2017 generen 2.700 millones. Lo que piden los dueños de estos negocios en ruedas es de que les den más tiempo para organizarse y que las regulaciones no sean tan estrictas. El concejal dice es probable que no se apruebe la ordenanza y que de ser así presentarían medidas más accesibles. En Santa Ana, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las